Katz, ahí tienen mi mail, también mi nombre, lo que fuere. Y me especializo en psicología del deporte ya hace mucho tiempo, desde el año 2000, en el año 2008 me recibo, y en el 2010 terminé la especialización y pasé por muchos deportes. Trabajé 7 años en fútbol juvenil, en Club Atlético Independiente, 5 años en Quilmes Atlético Club, con deportistas en forma individual, trabajé en golf, tenis, natación, hockey. Trabajé 4 años en la selección argentina de tenis de mesa con los chicos que estuvieron participando en los Juegos Olímpicos de la Juventud, o sea, entre el 2015 y el 2018. O sea, muchos de ustedes tal vez conocen. Pero yo llego al mundo del tenis de mesa en el año 2009 a partir de una persona que aprecio mucho, que se llama Federico Rosenfeld, también conocido como el entrenador de Nietzsche Gaquín. Es un club que está en la zona en Almagro, que él, cuando jugaba al tenis de mesa, trabajó con un psicólogo que fue profesor mío en la facultad, y cuando vino Federico, el entrenador, le pide a su anterior psicólogo si le puede recomendar a alguien para que pudiera trabajar dando algunas actividades en el Club Nietzsche. Así que bueno, ahí fui cuando llegué yo ahí. Así que bueno, lo digo muy abiertamente, trato de meter un poco de velocidad para pasar a lo importante, que no es hablar de mí. Yo vengo en un ámbito muy de ciencias duras, o sea, mi padre, por ejemplo, es ingeniero, mi hermano también es ingeniero, y cuando yo cuento que hace mucho tiempo atrás que iba a estudiar psicología, fue como, ah, mira, ¿de qué va esto? Y si bien hace ya mucho tiempo trabajo como psicólogo del deporte, mi padre, que es ingeniero, todavía no tiene idea de a qué me dedico, a pesar de que él es muy fanático de San Lorenzo, y cada 2x3 hablamos de, bueno, la incidencia de las variables psicológicas en el rendimiento de algunos futbolistas. Y así todo, bueno, qué sé yo, es algo un poco raro para él. Pero bueno, por lo general, cuando le cuento a mis estudiantes de la facultad o le cuento a mis amistades que me dedico a la psicología del deporte, también trabajo en un ámbito clínico, pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy, suele ser como algo un tanto raro. La gente tal vez, de hecho me encuentro con más deportistas que entienden la lógica de entrenar habilidades psicológicas, pero a veces es un poco difícil porque es algo un tanto innovador o algo que no se hace tanto. Y por otra parte es un tanto difícil pensar cómo se puede entrenar esto. ¿Sí? O sea, tenemos como mucha facilidad para pensar que se puede entrenar cuestiones un poco más tangibles, como un músculo o, no sé, el top o el contratop, pero tal vez algunas cuestiones que pueden ser a simple vista no tan concretas, como ansiedad o concentración, que vamos a estar hablando hoy, parece ser un poco más difícil de cómo se puede entrenar. Mi expectativa para el encuentro de hoy son varias cositas, que se los anticipo como para que podamos regularlo. Número uno, esto es un taller para mí, o lo pienso en términos de taller, con lo cual lo primero que pretendo de ustedes es que quieran participar. Si no quieren participar, no hay ningún tipo de drama, pero que obviamente si quieren compartir alguna cuestión, voy a proponer también que participen. Con lo cual, toda participación es bienvenida. Lo segundo que tengo como expectativa es que se puedan llevar algunos ejercicios. De hecho, al final de la presentación tengo un código QR que ustedes pueden escanearlo y van a sacar muchos de los materiales que preparé para hoy. ¿Sí? O sea, si quieren tomar nota, fotografía, video de lo que hagamos, de hecho están filmando la presentación y la vez pasada la habían subido a YouTube, así que van a estar subiéndola. En ese sentido, no hay drama, pueden volver, pero mi expectativa hoy es que ustedes puedan conectarse con lo que estemos conversando, no tanto preocuparse en tomar nota y eso, que no tiene tanto sentido, no es tan importante. Lo pueden hacer perfectamente con los contenidos que les voy a compartir. ¿Sí? Y lo tercero que yo espero es que esto no quede en una experiencia anecdótica, que es algo que siempre menciono cuando me toca hacer como una invitación al estilo, bueno, medio Batman, de bueno, vine, resolví lo que había que hacer y me fui. Es lo que no me gusta que suceda. O sea, que esto no quede como en cheque copado, que aburrido. No es algo que yo disfrute de hacer, al contrario, prefiero que esto sea como, ok, ¿qué voy a poder aplicar de lo que se estuvo hablando en ese taller que se hizo? De hecho, todo lo que estemos trabajando, mi idea es compartirlo de cómo también ustedes lo pueden practicar, al margen de que lo vamos a poder practicar aquí. ¿Sí? Así que bueno, como soy un poco obse, les anticipo que vamos a estar hablando
Por un lado, vamos a estar hablando muy brevemente de qué va entonces la psicología del deporte y la actividad física. 2 minutos quiero mencionar algo sobre eso. Y ya después sí hablar de algunas cuestiones un poco más concretas. Cómo se correlaciona la ansiedad, también explicar qué es la ansiedad y lo que es el rendimiento deportivo. Cómo podemos regular la ansiedad y la activación. Y por otra parte también trabajar sobre cómo se entrena la concentración, cómo se llevan las emociones y la concentración, ¿sí? Pero en definitiva, mi expectativa hoy es que ustedes puedan saber, bueno, qué es ansiedad, cómo manejarla cuando aparezca, porque les anticipo, en la vida va a aparecer ansiedad todo el tiempo, ¿sí? Y a su vez también, bueno, cómo ustedes pueden ir entrenando y preparar su concentración para entrenamientos y competencias, ¿sí? Lo primero que justamente me gusta plantear es que la psicología del deporte es el estudio científico de las conductas, ¿sí? Dentro de los contextos deportivos, siendo que las conductas están relacionadas con la participación, el rendimiento y el desarrollo personal. De hecho, desde la psicología del deporte y de la actividad física hay 2 grandes objetivos. Por un lado, lograr mejorar el rendimiento deportivo a partir de justamente el entrenamiento de las variables psicológicas. Estoy seguro que todos ustedes, todas y todos ustedes, alguna vez les habrá pasado de decir cosas como, sí, yo sabía lo que tenía que hacer en ese momento, pero nada, me temblaba el pulso, la paleta me pesaba 1 tonelada, o el bracito lo sentía recortito y sabía que tenía que topear, pero estaba como más en modo pasarla. De alguna forma mis emociones tal vez condicionaron mis conductas allí. Y segundo, bueno, comprender justamente cómo, y a su vez también a partir del deporte, lograr desarrollarse en términos personales, fomentar el bienestar y el disfrute a través del deporte y la actividad física. Lo menciono porque, corriéndome un poco del deporte, mucha gente también consulta con psicólogos, psicólogas, para lograr adherencia al ejercicio físico, incorporar un hábito un poco más saludable en su vida cotidiana, pero también trabajando en deporte me encontré con un montón de deportistas que lograron odiar o dejaron de disfrutar un deporte que aman, ¿sí? Entonces, tal vez eso algo podamos llegar a mencionar hoy, ¿sí? En definitiva, y aquí ya cierro las cuestiones un poco más generales para ir a lo específico para el encuentro de hoy. En general, en el mundo del deporte se suelen entrenar los aspectos técnicos, los aspectos tácticos, físicos, ¿sí? O sea, posiblemente todos ustedes sepan cómo hacer una entrada en calor, posiblemente sepan cómo entrenar distintos golpes, tipo el saque muerto, o a su vez, como mencionaba el top, entrenar lo que es justamente el revés, movimiento de piernas, etcétera. Los aspectos tácticos, físicos y los aspectos psicológicos, en el mejor de los casos, queda, bueno, reflejado en esta pregunta que les hago. Imagino que nadie de los que están acá estarán pensando que los aspectos psicológicos, llámese motivación, concentración, manejo de emociones, autodiálogo, etcétera, calculo que ninguno pensará que no es importante, pero muchas veces suele darse como cierta incongruencia entre el valor que le damos a todo esto y qué tanto lo entrenamos, ¿sí? O sea, ustedes dos se aventuraron a dar un poco sus visiones. Pero bueno, lo que suele suceder en gran medida es que entrenar las habilidades psicológicas, en el mejor de los casos, queda en una experiencia más autodidacta o intuitiva. Yo creo que esto me puede servir. Y no obstante, capaz para los otros componentes, la mayoría de las personas suelen entrenarlo de una forma un poco más científica, o sea, siguiendo distintos planes que se encuentran basados en evidencia y con personas pertinentes en su formación con respecto a eso, ¿sí? Lógicamente, la práctica requiere, o el entrenamiento requiere mucha práctica sistematizada, por eso todos los ejercicios que hoy estemos hablando, se los digo nuevamente, para mí es fundamental que no quede lo anecdótico, ¿sí? De hecho, si ustedes pasan por toda esta experiencia de hoy, estuvieron hiperconectados y no hacen nada de lo que estuvimos hablando que podrían practicar, créanme que su experiencia deportiva va a ser exactamente igual, sus rendimientos no van a cambiar en prácticamente nada, pero si se animan a practicar un poquito más, posiblemente puedan notar algunos cambios, ¿sí? Cierro esto con respecto a cuestiones un poco más generales como para valorar el espacio en donde estamos, que es que en gran medida no se entrenan las habilidades psicológicas porque hay un desconocimiento muy grande. No siempre deportistas, no siempre inclusive colegas,
o uno mismo, o no siempre entrenadores, entrenadoras, consideran que se puede entrenar. Hay mucho desconocimiento sobre lo que es la psicología del deporte. Por otra parte, justamente, hay falta de conocimiento del deportivo. Esto es una cuestión más, más de modo de crítica para... ¿ya? De que no todos los psicólogos conocen de deporte y o cómo trabajar en deporte. La falta de la continuidad, que es esto como les vengo anticipando de si vienen hoy y le pusieron mucha onda pero no practican nada, posiblemente capaz no mejore. Y también la creencia de que las habilidades psicológicas no pueden cambiar, ¿sí? Como bueno, uy, regular las emociones es algo que tiene que ver con la capacidad de cada uno. No, no, bueno, efectivamente no es así, es una habilidad como cualquier otra. Y la falta de tiempo, ¿sí? Vamos a ver que los ejercicios de entrenamiento de habilidades psicológicas no demandan tanto tiempo. No tienen que ver tanto con el modelo más propio de la psicología clínica, que tal vez una sesión de psicoterapia puede durar 50, 60 minutos. O vamos a ver que muchos ejercicios que ustedes pueden perfectamente acoplar a la práctica cotidiana de sus entrenamientos pueden demandar esto, 5, 10 minutos por entrenamiento, no mucho más que eso, ¿sí? Con lo cual, la falta de tiempo es un argumento posiblemente válido, pero un poco tramposo de ese sentido. Lo último que menciono a modo general, antes de ya ir a lo específico, entonces, tiene que ver con esta idea de que si ustedes se proponen entrenar hoy, todo lo que nosotros estemos hablando, yo prometo justamente explicarles cómo hacerlo. Si vamos a hablar de qué es ansiedad, el primer punto que tengo que explicar es qué son las emociones. ¿Por qué hago esto? Porque, bueno, efectivamente las emociones es uno de esos conceptos que posiblemente todos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano conversamos, lo mencionamos, pero tal vez es uno de esos conceptos que sea muy difícil de poder explicar. Al margen de que es una experiencia divertida, de que tal vez enciende un poquito los sentidos y les ayuda a que estén un poquito más conectados, me gusta también empezar a hablar de esto, ¿no? De que las emociones son todas las reacciones automáticas que podemos tener frente a las experiencias que nosotros vivenciamos, ¿sí? Y aquí, para mí ya lo menciono esto, porque la gente tiene como distintas creencias, algunas más adecuadas, otras un poquito más distorsionadas, sobre qué son y qué no son las emociones y también el manejo que tenemos sobre las emociones. Piénsalo de esta forma. Piensa en su experiencia más alegre, feliz, que hayan tenido con el tenis de mesa. ¿La tienen ahí como por lo menos un recuerdo borroso? Hay momentos. Bueno, puedes también pensar en el momento más furioso con el tenis de mesa. Bueno, ok. Bien, Rosario, veo que te has conectado con un momento más furioso, ¿no? Es, bueno, enojo. Frustrante, ok. En ese momento, cuando llegaste a esa emoción, ¿fue algo que te propusiste sentirte así o fue como una respuesta medio como automática? O sea, fue como, che, ¿cómo me debería sentir en este momento? Y después de pensar los pros y contras, ¿cómo te sentiste? ¿O fue algo automático, justamente? Sale. Bien. Y si alguien te hubiese dicho, tenés que sentirte de otra forma distinta en ese momento, ¿hubieras logrado sentirte de otra forma distinta? Por supuesto que no. Bien. Las emociones, justamente, como vengo mencionando, son experiencias. Esto, aclaro, aplica para la vida cotidiana, ¿sí? Con lo cual, si alguno tiene alguna dificultad para regular sus emociones, en el ámbito laboral, en el ámbito, no sé, familiar, social, esto aplica también, ¿sí? Las emociones, justamente, la gente cae un poco a la trampa de creer que como es algo que está dentro nuestro, en algún sentido, debiéramos de poder controlarlo. Y hay algo de cierto y algo que no. O sea, siendo que las emociones son experiencias automáticas frente a todas las situaciones que nosotros vivimos, no podemos controlar que ciertas emociones aparezcan en algún momento, ¿sí? Si alguno o alguna logró conectar con el momento más alegre que hayan tenido a través del tenis de mesa, bueno, posiblemente habrán descubierto eso, que fue como algo muy automático. Mismo también las experiencias son un poquito más desagradables. Lo digo porque a veces la gente, y ya me anticipo con algo que vamos a estar practicando en un ratito, la gente cae un poco a la trampa de, bueno,
de querer manejar ciertas emociones que ya están apareciendo. Y la típica trampa que a veces la gente suele caer, por ejemplo, con el enojo en el deporte es, bueno, para rendir bien yo no tengo que me enojarme. Uy, me estoy enojando porque, no sé, no me sale el top de revés. Y listo, entonces me enojo porque no me sale el top de revés y me enojo porque me estoy enojando, ¿no? Me estoy empezando a fallar con eso. Aclaro algo, si bien a Rosario la conozco en el ámbito de la facultad, no está guionado esto, pero entiendo que si te estás riendo es porque esto habla un poco de vos. Bien, y algo que también aclaro es que las emociones tienen algunas muy buena fama, tipo todos pensamos que el amor o la felicidad o la alegría son emociones súper lindas y está buenísimo de sentir, y hay otras emociones que tienen como una fama muy negativa, tipo estar triste está mal, en el mundo del deporte tener miedo es casi una mala palabra, el enojo, los celos son emociones tal vez hasta catalogadas como tóxicas, pero las emociones, todas ellas tienen un gran valor y grandes funciones. De hecho, todas las emociones tienen tres funciones. Número uno, nos informan de algo que estamos viviendo, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de ansiedad, con lo cual les pregunto a ustedes si tienen idea, si creen, por su propia experiencia, de qué les puede estar hablando la ansiedad cuando están justamente jugando ping-pong o tenis de mesa. Pero bueno, en definitiva, todas las emociones a mí me gusta metaforizarlas como que son alertas, ¿sí? Son alertas de que, por ejemplo, algo no está saliendo como nosotros queremos o que algo está siendo injusto. Ahí estaremos hablando tal vez de enojo. Nos habla de que estamos disfrutando de algo o que nos está pasando algo que queremos que nos pase, por ejemplo, la alegría, o que tal vez hemos perdido algo y ahí podemos estar encontrándonos con la tristeza, ¿sí? La ansiedad, justamente ahora un ratito vamos a hablar un poco más en detalle de qué trata la ansiedad, pero la ansiedad nos habla de que percibimos que hay alguna clase de amenaza. Por otra parte, también le informan los demás, ¿sí? Yo con sus caras y algunos comportamientos podía intuir algunas emociones, ¿sí? ¿Cómo era tu nombre? Natalia. Bueno, la cara de Natalia era muy evidente que lo estabas pasando un buen momento, por suerte. Entonces se te notaba una sonrisa muy, muy grande. Los silencios a mí me hablaban un poco de, ok, acá hay un poquito de miedo, a ver, no me quiero exponer, a ver, en el juego, ¿no? A ver si todavía me piso con otra persona, o decir el número súper rápido. Y es muy importante también que las emociones puedan ser en algún sentido transparentes, porque sé que en el mundo del deporte, y lo escuché un montón esto en tenis de mesa, que es, no, tengo que jugar con una cara de póker, porque a ver si mi rival se da cuenta que... A ver, también es bueno tener una postura compasiva frente a eso, ¿sí? Creo que, o por lo menos de mi experiencia, pocos deportistas con los cuales yo trabajé son actores o actrices, con lo cual es muy difícil en situaciones de mucho estrés poder manejar adecuadamente el lenguaje corporal. Para mí es mucho más conveniente, lo hablaremos un ratito, lo que tiene que ver cómo lograr cierta aceptación de las emociones. Y si estoy con una cara de lo estoy pasando mal, bueno, está bueno permitir aceptar esa cara. Así como venimos hablando de, ok, si estoy muy nervioso, tal vez lo que me ayude paradójicamente a rendir un poco mejor es aceptar que estoy nervioso, ¿sí? Pero es muy importante, en definitiva, a veces poder conectar con las emociones de la otra persona, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, si algún familiar, pareja, amistad, lo que fuera, está pasando un mal momento, bueno, darnos cuenta de eso, saber cómo responder. Si sus entrenadores, entrenadoras, puedan conocer un poco más de su justamente experiencia emocional, tal vez les ayude a ser mejores entrenadores y entrenadoras. Y por otra parte, la tercera función de las emociones es que impulsan acciones, ¿sí? Y acá es donde la cosa se puede empezar a picantear un poquito. Porque muchas veces nuestra reacción más impulsiva a partir de las emociones es espectacular, es adecuada, qué sé yo, extraño a un amigo y lo quiero mucho y le mando un mensaje de che, cuando nos vemos, promovido por la emoción. A veces me siento que estoy como muy contento, como me están saliendo las cosas mientras voy practicando y de golpe empiezo a soltarme, jugar y hacer cosas que vengo practicando pero son un poco más difíciles. Eso guiado por la emoción, pero otras veces tal vez tengo, como nos contaba recién Fernanda, miedo o ansiedad de que pudiera fallar algún punto y de golpe, en momentos medio claves donde todo el tiempo vengo entrenando que
tendría que ser un poco más agresivo para jugar y tal vez tener la iniciativa de los puntos y topear un poquito más. De golpe empiezo a pasar la pelota cuando el guión me dice: che, flaco, tendrías que estar atacando estas pelotas, y de golpe estás pasándola, ¿no? Entonces lo que sí vamos a ver es que, si bien muchas veces, no siempre, pero muchas veces nuestras experiencias emocionales pueden ser válidas, digo, seguramente Rosario, la mayoría de veces que te enojarás, será válido que te enojes, algunas veces tal vez no, pero puede ser un poco difícil detectar, bueno, cuándo mis acciones son adecuadas y cuándo mis acciones tal vez no son tan adecuadas, ¿sí? Como para ir viendo un poco entonces más en detalle. Lo que nosotros vamos a estar trabajando hoy es este concepto de que las emociones se regulan de afuera hacia adentro. Y si bien esto puede sonar un poco extraño al principio, porque pensamos que todo lo psicológico es algo que sucede internamente y que los cambios tienen que suceder entonces de adentro para afuera, las intervenciones psicológicas suelen ser justamente de afuera hacia adentro, ¿sí? Si ustedes quieren estar un poco más contentos en su vida cotidiana, ¿qué hacen? Sonreír, bien. Hacer lo que te gusta. ¿Qué te gusta hacer? Salir a correr. Bien. Jugar al ping-pong. Escuchar alguna canción, tal vez, que nos anime un poco, o ver alguna serie, o conversar con alguien que podamos pasarlo bien, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué no es la ansiedad? Y vamos a empezar a practicarla, ¿sí? ¿Cómo manejarlo? Lo primero, hasta aquí, justamente, nada muy revolucionario, ya vengo anticipando algunos conceptos. La ansiedad es una emoción, como también lo es el enojo, como también lo es la alegría, como también lo es la tristeza. Es una emoción que nos anticipa que hay alguna clase de amenaza, ¿sí? Alguna clase de peligro. En ese sentido, justamente, si bien la ansiedad es una emoción muy desagradable, y aquí tenemos distintas clases de reacciones fisiológicas propias de la ansiedad, las emociones se llevan en el cuerpo, la ansiedad obviamente también. ¿Quiénes, por ejemplo, cuando están ansiosos o ansiosas sienten el pulso acelerado? Ok, bien, varios. ¿Respiración rápida o acelerada? Ok. ¿Se sienten como abrumados, muchos pensamientos y medio mareados? Bien. ¿Temblores musculares? Ok. ¿Músculos rígidos? Perfecto. ¿Falta de aire? ¿Náuseas? Ok. ¿Sudoración? Bueno, recién Mariano también nos mencionaba músculos rígidos. A todos, Marcelo. Hay otras reacciones propias del organismo que nos hablan de la ansiedad. No está aquí, siempre lo menciono porque, bueno, qué sé yo, me gusta tal vez exponerme un poco y hacer algunos comentarios medio ridículos de mí mismo, pero por ejemplo ganas de orinar, ¿sí? A veces cuando uno está, somos dos en definitiva, y cuando estamos un poco ansiosos tenemos ganas de orinar. Y uno pensará, bueno, si lo sé, lo agrego para la próxima, pero bueno, no me gusta exponer a nadie, me pongo a mí mismo con esta. Y uno pensará, bueno, si los seres humanos somos el producto literalmente de la evolución de miles de años, ¿sí? Todo, tal vez, nuestras funciones orgánicas, inclusive lo que tiene que ver nuestras emociones, son la evolución de miles de años. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Sí? Que son experiencias tan desagradables. En gran medida sirve porque justamente la ansiedad, que nos habla de que hay alguna amenaza o algún tipo de peligro, la ansiedad en definitiva nos prepara para realizar dos clases de acciones. O para huir del peligro. ¿Sí? Hace mil años atrás, tal vez estábamos todos nosotros en una caverna y escuchábamos el rugido de un animal salvaje, o escuchábamos justamente los ruidos de una tribu enemiga que nos avisa que nos va a atacar, y está bueno salir corriendo, y tal vez activar el organismo, el pulso acelerado, los músculos rígidos como las piernas, las manos frías, que nos habla de que la circulación de la sangre es menor allí, porque se está justamente dirigiendo más la sangre a las extremidades inferiores o al cerebro. Y también, justamente, otra opción de acción es atacar. La realidad es que hoy en el siglo XXI, si bien hay amenazas de vida o muerte, obviamente la mayoría de las situaciones de peligro son una entrevista laboral, el examen de psicométricas, ¿sí? Un 10 iguales. Pues sí, que estamos un 10 iguales, salimos corriendo. Bueno, capaz no, pero estoy seguro que más de uno de ustedes habrá dicho: me quiero ir a mi casa.
¿Por qué yo? Peor es cerrarlo. Estar 8-2 y uno dice, ok, toda la lógica indica que ese es un resultado excelente. Me he encontrado con mucha gente diciendo, por favor, prefiero estar 8-7, no quiero estar 8-2 arriba. Ok, es muy importante justamente entonces aprender a ver cómo la ansiedad se maneja en términos comportamentales. ¿Por qué menciono esto? Porque, como les decía, la psicología del deporte se orienta a comportamientos, ¿sí? No solamente los comportamientos tienen que ver con lo que sucede por encima de la piel. Pensar es una conducta también, es un comportamiento también. Pero de nada sirve, por ejemplo, estar jugando tranquilos, calmados, con el pulso firme, pero tal vez no actuar de cierta forma que esté un poco más alineada a mis valores, ¿sí? A la clase de deportista que yo quiero ser, y también justamente a mis metas. Entonces, antes de pasar a hacer algunos ejercicios, me gustaría poder explicar cómo es el circuito de la ansiedad en términos de rendimiento, ¿sí? El circuito general de la ansiedad, que esto aplica desde la persona que tiene miedo a subirse un avión, o una persona que tal vez tiene miedo de la propia salud o del propio cuerpo, o hasta tal vez la ansiedad en términos de rendimiento, tiene que ver con este circuito aquí, ¿sí? Primero aparece alguna situación que dispara un poquito más de ansiedad, por ejemplo, estar 8-2 arriba, ¿sí? Y el paso siguiente es, ok, cuando yo tengo miedo de que aparezca alguna clase de amenaza, ¿sí? La ansiedad, recuerden que nos habla de eso, el paso siguiente es esto de, bueno, yo quiero un lugar seguro, quiero que la amenaza desaparezca, ¿sí? Piensa en esa persona que tiene miedo a subirse a un avión y se pone muy ansiosa esa persona. Posiblemente, ¿cuál sería la acción que esa persona suele realizar para que ese peligro en su vida desaparezca? No viaja en avión, utiliza otro medio de transporte, se toma un Valium, exactamente, o un clonazepam, lo que fuere. En definitiva, las personas utilizan ciertas acciones más de índole de evitación o de reaseguro, ¿sí? Tengo miedo que esto suceda, listo, dejo de exponerme a esa situación, ¿sí? Tengo miedo a ver si todavía topeo y la tiro afuera, entonces la tiro un poquito más cortita. ¿Oh, no, Fernanda? Bien, perfecto. Podés decir que no, porque no te conozco, no soy experto sobre vos, pero bueno, así que no tengan problema en tipo cuestionarme lo que yo digo, repito. Conozco de psicología del deporte, pero no conozco de ustedes, así que lo que yo hipotetice sobre ustedes puede estar perfectamente fallido. Entonces, las personas realizan intuitivamente conductas de evitación o conductas de reaseguro, ¿sí? Acciones que nos lleven a una experiencia o lugar un poco más seguros. Y eso no está mal. O sea, si yo estoy caminando por la calle, se me cruza una serpiente, no sé en qué calle es, muy tropical es Círculo, pero bueno, qué sé yo, estoy caminando por Misiones, se me cruza una serpiente en una calle, bueno, ok, está buenísimo que tal vez la ansiedad me diga salí de ahí y salga corriendo para el otro lado. Posiblemente mi acción más intuitiva, más emocional, sea una acción que me permitió estar con vida o que no tenga ningún tipo de riesgo. Pero por otra parte, como venimos hablando, no siempre sucede esto. De hecho, el circuito un poco más problemático de la ansiedad nos indica de que las conductas de evitación o de reaseguro nos brindan alivio a corto plazo. Ah, listo, ya está, voy a pasarla en lugar de salir a jugar un poco más agresivo. Y eso puede llevar justamente a que en el largo plazo, donde en el deporte el largo plazo no es en un año, sino que es en 10 segundos después, cuando no sé, me devolvieron a la pelotita o en el punto siguiente, bueno, aumento de ansiedad porque los problemas tal vez a largo plazo persisten, ¿sí? Uy, la pasé, está todo bien, pero de golpe, qué sé yo, sigo abajo en el resultado, o de golpe el rival se me está acercando un poquito más, ¿sí? Entonces, yo propuse algunas situaciones de mi experiencia como psicólogo trabajando en tenis de mesa, pero también les invito a que ustedes puedan compartir alguna de su práctica cotidiana, ¿sí? Acá tenemos algunas que yo pensé para hoy, ¿sí? 10 iguales. Y se me activa el pensamiento de no puedo fallar, 10 iguales, ¿no? Y de golpe, la conducta de reaseguro que lleva a neutralizar o aliviar la ansiedad, pero que tal vez no resuelva mis objetivos, es, bueno,
Me la pasé topeando todo el partido, pero ahora en 10 iguales voy a tratar de pasar la pelota. Capaz me llevo un alivio porque me conecto con la idea de, por lo menos, el riesgo de fallar es menor, porque si la paso tengo menos riesgo de tirarla afuera, por ejemplo, pero capaz a largo plazo me puedo encontrar con este escenario un poco desagradable. Perdí el punto y mi ansiedad a largo plazo aumenta, porque de golpe estoy en una situación mucho más desfavorable. Otro escenario podría ser, me siento nervioso o nerviosa, si estoy así fallo. Pregunta que les hago a ustedes, ¿qué tantas veces cayeron en esa trampa de creer que tienen que sentirse en un estado emocional perfecto para poder rendir? Y también aquí me gusta plantearlo de esta forma. Uno de los grandes mitos que tiene que ver con la regulación de las emociones en el deporte tiene que ver con creer de que uno tiene que sentirse de un modo perfecto, donde perfecto es calmado, relajado, con el brazo firme, para que las ejecuciones perfectas salgan. Y eso es un error gigante, piénsenlo de esta forma. Yo, que no sé jugar como ustedes, aunque he tomado clases de tenis de mesa alguna vez, bueno, nada, puedo estar hiper tranquilo, hiper cómodo, el brazo hiper firme y tal vez voy a fallar muchos puntos. ¿Cuántas veces pudieron rendir adecuadamente a pesar de tener emociones un poco más desagradables, ¿no? Como miedo, como enojo, como ansiedad. Bien, me encanta que ya estoy escuchando un sí del ala este del salón, que se están animando un poquito más. Bien, gracias. Espero no haberte inhibido con la exposición de ahora. Bien, perfecto. Entonces volvía. Situación. Me noto nervioso y mi conducta, reaseguro, es vigilo la ansiedad. Bueno, voy a estar atento a ese brazo que está temblando ahí, a ver si prestándole más atención el brazo se pone más cómodo o se pone un poco más firme, o si el corazón me late todo el tiempo, estoy solamente pensando en ese corazón que me late, o no sé cómo, estoy tratando de calmarme en un momento que tal vez sea imposible. Y encima, perdón Oscar Roiman, los entrenadores con las mejores de las intenciones, capaz esto no es lo de Oscar porque he trabajado muchos años con él y quiero pensar que algunas cosas, así como yo aprendí de él, él también aprendió de mí. A veces la gente con las mejores intenciones dice los consejos que pueden ser como los menos adecuados, tipo, calmate, ya está, acá tengo la solución para la ansiedad, ¿no? Y como venimos hablando, las emociones son respuestas automáticas. Capaz en algunas situaciones, por mucho que nos digan que nos calmen, tal vez no podemos no sentir ansiedad. Ellos piensen en el partido más extremo que hayan sentido o en el partido más importante que les haya tocado justamente jugar en tenis de mesa, estar en un 10 iguales en un quinto set, por ejemplo. Nada, me suena muy difícil que capaz alguno o alguno de ustedes estuvieran calmados como si estuvieran en el cine viendo una película, ¿sí? Entonces, capaz vigilar la ansiedad me puede llevar a sentir un poco más aliviado porque puedo caer en la trampa de creer que estoy controlando esto, pero tal vez cuando descubro que la ansiedad no baja, voy sintiendo un poco más de ansiedad, ¿sí? Como dije recién, para aprender a manejar algo como una emoción es importante aprender a conocerla. Conocerla, por ejemplo, no solamente en términos corporales de cómo se manifiesta, sino también conocerla en términos de, bueno, cómo se manifiesta en términos de acciones, en cuáles situaciones podemos ser que nos sentamos un poquito más ansiosos. ¿Y para qué sirve esto? Ya les anticipo de que si bien vamos a ver distintos ejercicios que nos ayudan a manejar la ansiedad, uno de los ejercicios que tiene más evidencia científica tiene que ver con algo llamado exposición. Exponernos a las situaciones temidas posiblemente promueva que la ansiedad vaya bajando, ¿sí? O sea, si una persona tiene miedo a subirse en un avión, posiblemente ese miedo se mantenga igual, por mucho que le digamos las estadísticas que nos cuentan de qué tan seguro es viajar en un avión. O sea, de hecho, es altamente probable que la persona que tenga miedo de viajar en avión sepa las estadísticas mejor que nosotros. Pero lo que más ayuda a que esa persona vaya descendiendo la respuesta de ansiedad no tiene que ver con informarse más del tema, sino tal vez subirse al avión. Sobrevivir, obviamente, eso es muy importante. Casi todos hemos sobrevivido, calculo. Y descubrir que no es tan peligroso. De que ese peligro que nosotros anticipamos no está allí. ¿Sí? En el mundo del deporte puede ser, bueno, ok,
Si a mí me da miedo topear cuando estoy en 10 iguales, tal vez lo que me ayuda a justamente ir reduciendo mi ansiedad tiene que ver con exponerme a actuar de esa forma. No les diría que lo hagan en un final de un FEDEMBA, pero pueden hacerlo en entrenamiento. Y pueden hacerlo también de forma imaginada, pero eso lo vamos a ver un poco más en detalle en unos minutos. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo aquí es un ejercicio muy propio de algo llamado mindfulness, que tiene que ver con aprender a observar, a describir, a participar en las situaciones que vivimos. Este ejercicio se llama mente sabia, que tiene que ver con aprender a conectarnos con la experiencia emocional que nosotros tenemos, pero también aprender a conectarnos con la razón. No siempre tomamos decisiones guiados por ambas partes. A veces escuchamos a nuestras emociones. Si yo hubiese escuchado, tomando tu caso, ¿no?, hubiese escuchado solamente la emoción, hubiese dicho, estoy en mi casa, ¿para qué lo quiero pasar mal? Pero la razón capaz te decía, ¿qué crees que te decía en ese momento, Margaret? ¿Para qué valía la pena estar ahí? Para ganarle a ese miedo que tenía de jugar con él. Bien. Tipo, vencer esa, sí, ese miedo que tenía de siempre. O sea, que en ese momento vos escuchaste ambas, ¿no? Tipo, bueno, mi miedo me dice que, pero si no paso por esto, nunca voy a... Bien, fantástico. Ahora, ¿cómo ustedes pueden empezar, por ejemplo, a entrenar lo que es la regulación de la ansiedad? Si algo que a mí no me gusta para nada es explicar, quedar en un plano más psicoeducativo y no explicar cómo entrenarlo. Un primer recurso, que para mí es muy importante, siguiendo esta diapositiva que tiene que ver con entender cómo la ansiedad se perpetúa, es entender que posiblemente nosotros tengamos ciertos patrones de comportamientos en distintas situaciones. Por así decirlo, no es que nuestra respuesta de ansiedad es aleatoria. No es que hoy tengo miedo para subir un avión y de golpe mañana no la tengo. Y mañana sí tengo miedo para subirme en la bicicleta. No, capaz la ansiedad se manifiesta frecuentemente en cierta clase de situación. No es que, perdón Rosario, no es que Rosario capaz hoy tiene miedo de estar arriba en el marcador. Entiendo que esa ansiedad se dispara frecuentemente en esa clase de situaciones, ¿verdad? Sí, especialmente en el 10. 10, 4, claro. Entonces, el primer punto tiene que ver con que nosotros para aprender a manejar la ansiedad tenemos que aprender a conocerla, como les vengo diciendo, y aprender a conocerla en cuáles situaciones aparece. Porque la ansiedad, como les vengo diciendo, hay distintas formas de afrontarla, hay distintas formas de aprender a regular, y la forma más eficaz, como les vengo diciendo, tiene que ver con la exposición. Ahora, la exposición tiene que ver con esto, aprender a cómo actuar de una forma que vaya en contra de lo que justamente la ansiedad me indica. Este ejercicio justamente se llama acción opuesta. Mi ansiedad me dice, pasala, Fernanda, porque la va a cerrar aquí. Bueno, acción opuesta es hacer literalmente lo opuesto. Es bueno, si mi ansiedad me dice que tengo que hacer esto, tal vez tenga que hacerlo lo opuesto. De hecho, una colega que admiro mucho, ella dice algo así como que, bueno, que las habilidades no se practican en las situaciones más estresantes. Nosotros no aprendemos a manejar arriba en autopista. Aprendemos a manejar en, bueno, Parque Roca o en las calles más tranquilas de nuestro barrio. Porque ustedes me pueden decir, está buenísimo esto que tiene que ver con exponerse, hacer un poco lo que la emoción me indica, pero yo voy a entrenar, como contabas vos recién, yo voy a entrenar y los entrenamientos, todo joya. Pero después cuando me dicen, che, bueno, vamos a arrancar el partido, es como... Bueno, lo importante es tal vez aprender a actuar, ahí voy con vos, Marcelo, ¿sí? Aprender a actuar a uno de los entrenamientos siguiendo cómo nosotros tenemos que armar un plan de cómo podremos actuar en las situaciones más estresantes, es mucho más probable que podamos en las situaciones estresantes donde la ansiedad empieza a volar, poder actuar si ya tenemos incorporado cierta clase de acción, ¿sí? Siguiendo con tu ejemplo que vos mencionas, Rosario, te diría, bueno, ok, capaz en tu caso puede ser muy bueno, o sea, hacer ejercicios de... He visto muchos ejercicios que tienen que ver con arrancar tipo 9 iguales o 10 iguales, o bueno, haces una práctica en un entrenamiento de y te pones 10 algo,
Y sabes que, bueno, a pesar de que aquí la ansiedad no interfiere, actuar de la forma opuesta a la cual vos tendrás que actuar si la ansiedad se disparara, ¿sí? Y esto que nosotros estamos hablando se llama exposición en vivo. Tiene que ver con exponernos a las situaciones temidas, pero actuándolas, ¿sí? Primero aprendemos la habilidad y después aprendemos a generalizar la habilidad o la conducta a las situaciones estresantes. O sea, sí, en Parque Roca tal vez, o en las calles tranquilas de tu barrio, tal vez la ansiedad sea muy bajita, no sientas ansiedad. Pero si vos no sabés manejar las calles tranquilas de tu barrio, posiblemente arriba de la autopista no salga nada bueno. Y si sentís mucha ansiedad arriba de la autopista, pero aprendiste a manejar, vas a sentir ansiedad arriba de la autopista, pero vas a saber también qué hacer. Tenés un plan, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si practicamos justamente esto que yo les estoy hablando de acción opuesta y exponernos, pero una forma imaginada, ¿sí? Primero, repito, para empezar a entrenar también cómo actuar en esta clase de situaciones. Fernanda, vos, por ejemplo, hoy podríamos decir que ganaste un más uno en cómo actuar en esas situaciones. Por lo menos ya tenés una experiencia que te dice, yo sé que en estas situaciones tengo que actuar esto, tengo que actuar de la siguiente forma. Recomendación, siendo como les decía, un poco mi objetivo es que ustedes puedan aprender a cómo ir entrenando estas habilidades, tal vez una vez por semana puedan tomarse el ejercicio de exponerse imaginadamente a una situación que dispara ansiedad, imaginarse cómo podrían actuar allí, ¿sí? Y ni hablemos que si está en una semana pre-competencia, por ejemplo, les diría, bueno, si van a competir un sábado o un domingo, capaz el día anterior, así mientras van preparando algunas cositas, que también vamos a hablar un rato cómo podemos hacer con eso, tal vez identificar una situación que nosotros podamos creer que posiblemente aparezca, conectarnos con la ansiedad, la emoción y actuar siguiendo justamente lo que nos dice nuestra mente más sabia. Y siguiendo un poco lo que acaba de decir Fernanda, aquí algunas preguntas que podemos acompañar al ejercicio que les proponía recién, que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles situaciones disparan un puntaje alto de ansiedad? Veo que en la mayoría no se dispararon puntajes altos, pero ¿qué te empujaba a realizar la ansiedad en ese momento? Entiendo, Fernanda, que en tu caso era jugar rápido. Si tal vez justamente esa acción sirve a largo plazo o para tus metas, entiendo que no. Y a su vez, justamente, ¿qué te pide la razón que hagas? Coincide con lo que te pide la ansiedad. Entiendo que en ese caso la razón te decía, che, jugá un poquito más despacio. Ahora, para conectarnos también con otro grupo de habilidades que tiene que ver con la regulación de las emociones, hay un modelo que plantea que cada conducta deportiva tiene una zona de rendimiento óptimo de activación, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con activación? Activación tiene que ver con la respuesta psicofisiológica del organismo, ¿sí? Vieron que con cada emoción, por ejemplo, el organismo se activa o se apaga, ¿no? Si yo estoy enojado, ¿mi organismo está más activo o está más apagado? Posiblemente más activo, ¿verdad? Bien. Y este modelo justamente plantea de que, bueno, que para cada conducta deportiva o para cada destreza deportiva, yo tengo que aprender a identificar cuál es mi nivel de activación más adecuado. Por ejemplo, en algunos golpes un poco más precisos, tal vez mi nivel de activación más óptimo posiblemente no sea el excesivo. Piensen de esta forma, piensen que ustedes están hiper acelerados, con las pulsaciones a 1000 por hora. Capaz los golpes más técnicos, ¿cuál puede ser un golpe muy técnico en tenis de mesa? El flip, por ejemplo, pulso muy firme. Y si tal vez uno está con las pulsaciones muy aceleradas, la respiración muy acelerada también, el cuerpo un tanto movedizo, tal vez nuestro nivel de activación aquí sea un poquito más alto, ¿no? Y tal vez nuestras mejores ejecuciones no aparezcan. Les pregunto a ustedes, cuando están ansiosos, ansiosas, ¿su nivel de activación tiende más hacia alto o tiende un poco más hacia niveles bajos? Nosotros vamos a practicar dos grupos de habilidades, ¿sí? Vamos a practicar lo que tiene que ver con manejo de situaciones de crisis y manejo de situaciones o manejo justamente de la respuesta fisiológica del organismo. ¿Cuál quieren hacer primero? ¿Crisis o regular fisiológicamente la ansiedad?
Como les decía, las emociones se llevan en el cuerpo. Si nosotros aprendemos a regular nuestro cuerpo en algunas situaciones, nuestras emociones cambian. Vos dijiste algo que me llamó mucho la atención, porque no lo suele decir la gente, que fue que para ponerte alegre, vos sonreías. Invito a que ustedes, cuando estén un poco mal, tristes, de mal humor, traten de hacer una media sonrisa o de sonreír y sostengan eso unos instantes. Les puedo asegurar, vos capaz lo habrás vivido en tu propia experiencia, que sus emociones cambian. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. ¿Francisco? Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de cambiar la intensidad fisiológica. Tal vez en ese momento vos, Margaret, estabas medio como por acá, ¿no? Volando, ya tipo por allá. Ok. La respiración que vamos a practicar hoy se llama respiración abdominal, que tiene que ver con respirar de una forma exactamente opuesta a lo que nos indica justamente la ansiedad. ¿Sí? Les voy a pedir que puedan justamente llevar toda su atención a la respiración. Quiero que puedan conectarse con su cuerpo, cómo respira su cuerpo, cuáles son los músculos que se mueven, cuáles son las partes del cuerpo que se mueven. Los pulmones no se mueven por sí mismos, sino que utilizan músculos intercostales y músculos abdominales. Lo que vamos a tratar de trabajar es una respiración abdominal. Vamos a utilizar los músculos abdominales. Entonces, lo que les voy a pedir es que puedan tratar de inhalar suave, profundo y lento, y a medida que inhalan, les voy a pedir que puedan tratar de expandir un poco el abdomen, sacar un poco de panza. Entonces vamos a practicar una respiración de inhalación de 4 segundos, sostener un segundo y exhalar en 6-8 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a respirar inhalando 1, 2, 3, 4, sostengo un segundo allí y empiezo a exhalar el aire y aflojo el abdomen. Inhalo 1, 2, 3, 4, sostengo el aire y el abdomen expandido y exhalo suavemente, desinflándonos como si fuéramos un globo. Les voy a pedir ahora que puedan levantar los hombros lo más cerca posible de sus orejas y traten de conectarse con la sensación de tensión, de rigidez. 1, 2, 3, 4, 5 y aflojen suavemente. Empezá a percibir cómo todo tu organismo se relaja, tus músculos se van relajando, te conectás con una sensación agradable. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de relajar los músculos de la espalda. Vamos a tratar de juntar los codos lo más cerca posible por detrás de nuestra espalda. Si alguno no sabe cómo hacerlo, pueden verme a mí. Traten de acercar lo más cerca posible sus codos. Sientan la tensión en los omóplatos. Sientan la rigidez allí. Estos dos ejercicios son versiones muy acotadas, especialmente el último, de dos técnicas propias de la psicología. Bueno, la respiración abdominal no es una técnica propia de la psicología, es una forma de respirar. Se practica mucho en meditación, mucho en yoga. La relajación progresiva, que es el ejercicio que hicieron recién de tensión y justamente relajación de los músculos, sí lo es. Y son distintas formas que uno puede empezar a entrenarse para regular la respuesta de activación justamente de la ansiedad. Al principio les dije algo que es, bueno, tal vez nosotros no podemos evitar que en algunas situaciones se dispare la ansiedad. Sigo sosteniendo eso. Pero lo que sí podemos regular es la intensidad de la emoción. No es lo mismo sentir, como le pasaba a Margaret al principio de ese torneo, que el cuerpo es un descontrol total y una experiencia muy, muy desagradable, que aprender a por lo menos bajar un poquito el nivel de intensidad de la emoción, bajando justamente los niveles de activación. Lo primero que te recomiendo y les recomiendo es que esto, siguiendo con la metáfora de que uno no aprende a manejar arriba de la autopista, uno no aprende a relajarse en un 10-3 o en un 10 iguales, sino que esto ustedes lo puedan practicar cotidianamente.
¿Sí? Invitación, por ejemplo, van a entrenar a su club y puedan tomarse, qué sé yo, capaz una pausa para respirar de una forma abdominal 3 minutos. Están en el club y se notan un poquito tensos y puedan hacer el ejercicio de relajación muscular. O aun si no estuvieran tensos, háganlo también. Cosa de que pueden incorporar su tiempo de entrenamiento también una oportunidad para entrenar habilidades psicológicas. Ahora, obviamente, todas las habilidades se tienen que adecuar a las condiciones del deporte. Yo no les puedo decir, che, che, para, 10 iguales, vení, Rodrigo, vamos a sentarnos acá, vamos a bajar las luces del club. Totalmente, ¿sí? Y si bien desde el reglamento de la ITTF no hay nada dicho, me tomé el trabajo de buscarlo esto en su momento y tengo entendido que no ha cambiado, no hay nada dicho con respecto a cuántos segundos tiene que haber entre un punto y el otro, si dice algo así como, bueno, el tiempo tiene que hay entre un punto y el otro, no tiene que obstaculizar la fluidez del deporte, pero eso es muy subjetivo, ¿sí? O sea, yo lo que les diría es, sí, por supuesto que no van a hacer todo el ejercicio que acaban de hacer ustedes aquí, pero si vienen practicando estas habilidades, número uno, va a ser mucho más fácil la eficacia del ejercicio. Número dos, por supuesto, tienen que adecuarse a sus rutinas para estas situaciones. Por ejemplo, no hace falta que tal vez se sienten, bajen las luces y hagan 5 respiraciones abdominales, pero pueden hacer una. Y posiblemente ese nivel un poquito más excesivo de activación pueda bajar un poco. No hace falta que tensionen y relajen todos los músculos que hicimos recién, que igual son muy poquitos. Pudimos haber también tensionado y relajado músculos faciales, músculos abdominales, tren inferior, que no lo practicamos hoy, pero podríamos perfectamente capaz hacer solamente esto, Rodrigo. Y conectarte con esa sensación de alivio que aparece allí. ¿Sí? Entonces, tenemos pocos segundos entre un punto y el otro. La preparación en esos tiempos es crucial para las ejecuciones deportivas, para lo que ustedes van a hacer en sus próximos puntos. Por supuesto que la preparación psicológica, incluidos sus niveles de activación para estas situaciones, es fundamental. ¿Sí? Cierro esta parte de ansiedad con un pequeño ejercicio de maniobra de crisis, que por suerte en la vida cotidiana y en el deporte no ocurre en todo el tiempo. Crisis es cuando yo estoy en una situación donde no sé para dónde disparar, no sé qué hacer, pero estoy seguro que posiblemente haga lo que haga, tal vez embarre más la situación. ¿Sí? ¿Dónde les he dicho varias veces que la ansiedad se lleva? En el cuerpo. Muy bien, que me haya dicho en el cuerpo, felicitaciones. Bien, en el cuerpo. Entonces, parte del circuito de la ansiedad, como veníamos conversando, es que la ansiedad se retroalimenta. Yo de golpe estoy un poco más hipervigilante de lo que tengo miedo que suceda o de las sensaciones de mi cuerpo que me dicen, hey, Ezequiel, estás ansioso. Entonces, las maniobras de crisis son maniobras netamente atencionales. Son maniobras que nos permiten corrernos de mi atención, entre comillas, más ansiosa. ¿Sí? Vamos a practicar un pequeño ejercicio de maniobra de crisis. Les voy a pedir que ustedes, estando donde están, puedan identificar 5 colores. No hace falta que los digan en voz alta, díganlo para sus adentros, en silencio. Identifiquen 5 colores. Les voy a pedir ahora que puedan identificar 4 sonidos. Les voy a pedir que puedan identificar 3 sensaciones que puedan justamente conectarse corporalmente. O sea, pueden tocar algo, pueden ser los glúteos apoyados en sus asientos, la espalda. Quiero que puedan conectarse con 3 sensaciones del tacto. Les voy a pedir ahora que puedan conectarse con 2 aromas, 2 olores. ¿Sí? Repito, pueden manipular el ambiente. Pueden conectarse con su ropa, sentir el olor a la ropa. Si tienen, no sé, algún perfume o lo que fuere, sientan eso. Y por último, les voy a pedir que puedan conectarse con un sabor. ¿Sí? Pueden justamente manipular el ambiente. Yo voy a tomar un poco de agua, aunque si bien no tiene mucho sabor el agua. Bien. Este ejercicio se llama ejercicio de los 5 sentidos.
Es un ejercicio que también es altamente utilizado en el ámbito clínico. Se lo recomiendo por si ustedes tienen algún familiar, un ser querido, que por ejemplo tuviera ataques de pánico. Este ejercicio puede ayudar a la persona a que pase esa crisis. ¿Sí? Es un ejercicio que lleva a que toda nuestra atención se oriente a elementos neutros. ¿Sí? Si las situaciones alarmantes o peligrosas es el fallar, es el desiguales, es mi pensamiento que me dice que vengo jugando un desastre, es bueno, no es nada dañino ver colores o escuchar sonidos, salvo que nos estén gritando algo un poco violento, no es nada dañino tal vez conectarse con algún olor. Obviamente, siguiendo con la pregunta tuya de recién, Rodrigo, de bueno, pero ¿cómo yo voy a aplicar esto? No puedo detener todo un partido y estar 3 minutos. Perfectamente pueden tomarse esos segundos que tienen entre punto y punto, o tal vez, no sé, si se complica la situación entre cambio de set, por ejemplo, entre cambio de lado, bueno, no les lleva más que 5 segundos. O tal vez, si ustedes se conectaron un poco más con el aroma, bueno, tener a mano algún aroma que los desconecte de la situación crítica, ¿sí? Así como tienen, qué sé yo, pueden ponerle algún perfume a la toalla que tienen colocada ahí y conectarse con la toalla. De hecho, muchas veces, intuitivamente, los deportistas utilizan esta clase de maniobras, ¿sí? Habrán visto, o tal vez ustedes pasaron por esto de, bueno, ponerse la toalla en un momento clave, sentir la sensación de la toalla en la cara, conectarse con la textura. Habla de esto, ¿sí? Siguiendo lo que venimos hablando, la ansiedad muchas veces nos invita a orientarnos a las amenazas que nosotros percibimos. Por ejemplo, che, el otro tendrá un plan, o uy, mi cuerpo está un poco desregulado. Pero también es muy importante poder orientarnos a aquello que tenemos control. Mi sugerencia allí es que vos puedas orientarte a cuál es tu plan. Si vos estás pensando en el plan que tiene el otro, tratando de descifrar eso, estás menos tiempo pensando o repasando cuál era tu plan. Y con esa pregunta, Mariano, me das pie a hablar de concentración. ¿Sí? ¿Por qué quiero hablar también de concentración y ansiedad? Lo voy a anclar desde este lado. Muchas veces las personas nos dejamos llevar por nuestras emociones y nos conectamos con, por ejemplo, bueno, la ansiedad, ¿no? Si yo estoy pensando en la ansiedad o estoy pensando en cómo tengo que lograr que mi cuerpo esté calmado y no lo logro, estoy dejando de pensar en cómo tengo que jugar el próximo punto, o estoy olvidándome cómo tengo que justamente prepararme o cuál es la estrategia para el torneo, ¿sí? De hecho, si bien podemos cambiar de pensamientos o de focos atencionales muy rápidamente, la realidad es que no podemos enfocarnos en una fuente de información fuerte o muy demandante. No podemos enfocarnos, perdón, en dos fuentes de información muy demandantes, ¿sí? O sea, si ustedes se están conectando con sus pensamientos, no me están escuchando a mí. Si les están hablando dos entrenadores al mismo tiempo, tendrán que conectarse con uno. No podrán escuchar a los dos entrenadores al mismo tiempo. Si ustedes están escuchando a su ansiedad, tal vez no estén escuchando justamente su estrategia, ¿sí? De hecho, la concentración tiene que ver con la capacidad para poder hacer foco sobre los elementos que son relevantes para llevar adelante una tarea que se está desarrollando y no distraerse por estímulos internos o externos que no sean relevantes, ¿no? Entonces, en este sentido, en el mundo del deporte podemos encontrarnos con que ciertos elementos distractores pueden ser el resultado. El próximo punto lo tengo que ganar sí o sí. Uy, no, mirá, estoy 10 a 3 o al revés. Uy, se me está yendo mucho. Los errores, situaciones del pasado también en general. Si lo hubiera jugado así, uy, cómo erré este punto, cómo la tiré afuera. Emociones pueden ser un factor distractor. Mientras yo me esté orientando a mis emociones, o más me oriente a ellas, más me estoy alejando de mi plan de juego. Y en definitiva, a todo aquello que no podemos controlar, ¿sí? Acá tengo un pequeño listado de distintas situaciones que pueden ser características distractores o factores distractores, ¿no? Recibir un bagre, cometer un error, perder 3 puntos consecutivos, alguna emoción un tanto desagradable como el enojo, público, factores climáticos. ¿Cuántas veces he escuchado que no, se me cae la pelotita porque la humedad es el enemigo número uno del tenis de mesa? Sentir miedo, cansancio, estar 10 iguales o similar, arrancar un quinto set,
gestos y reacciones de rivales, gestos y reacciones de entrenador o de entrenadora. ¿Cuál puede ser un factor distractor típico de ustedes? Sentir miedo, perfecto. Frente a cada problema, nosotros tenemos dos clases de maniobras. Hay maniobras que están más orientadas a la aceptación, tipo, bueno, ya está, el árbitro se equivocó la anterior, puedo protestar, puedo estar fastidioso todo el día, puedo patear una valla, pero el cambio no va a ocurrir. Ya está. Y tengo maniobras también de cambio, cuando es, bueno, situaciones en las que todavía se puede cambiar la situación. Por ejemplo, si tal vez un entrenador nos está taladrando la cabeza, aún con las mejores intenciones, podemos decirle, che, no ves tantas indicaciones, o si tal vez un rival parece estar teniendo algunas conductas un tanto antideportivas, podemos pedirle al rival asertivamente que deje de hacerlas, o directamente podemos pedirle, no sé, juez o jueza que tome alguna iniciativa, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante para aprender a entrenar la concentración, primero aprender o identificar cuándo nos dimos cuenta que nos hemos perdido, cuáles son las señales que nos hablan de eso, cuáles acciones aparecen o dejan de aparecer, y en este sentido, qué intentan para recuperar el foco. ¿Cuándo ustedes se han dado cuenta que en un entrenamiento o en una competencia perdieron la concentración? Perdieron el foco sobre aquello que era relevante para la tarea que estaban tratando de hacer. Empieza a cerrar mucho. Ahí se te encienden todas las alarmas, ¿no? Ok, ¿qué más? Cuando, por ejemplo, estratégicamente te das cuenta que estás haciendo algo mal demasiadas veces seguidas. Como dices, estoy jugando contra un zurdo y se la tiré tres veces. Yo la tiro siempre al revés, zurdo. O sea, está superado. Bien, el plan de juego para aquello. Estoy yéndome a la banquina, ¿no? Bien, perfecto. ¿Alguna otra señal? Bárbaro. Aclaro esto porque uno de los grandes mitos que tiene que ver con la concentración en el mundo del deporte es que uno inicia la competencia, se concentra al inicio y eso es algo que ya no se pierde entonces, ¿no? Y si lo perdiste, estás haciendo algo mal. Error. La capacidad de concentración o la habilidad de concentración no tiene que ver con poder concentrarme al inicio y mantenerlo eso estable. Porque van a surgir situaciones fortuitas todo el tiempo. Desde una pelotita que cruzó la valla de la mesa de al lado y miro acá, o tal vez, sí, qué sé yo, esto, el rival de enfrente se desreguló totalmente porque no hizo este taller y empezó a pegar gritos por todos lados, qué sé yo, y no fuimos, ¿no? Entonces, lo que vamos a terminar justamente el taller de hoy es hablando sobre dos clases de habilidades. Aprender a preparar nuestra concentración, ¿sí?, para poder orientarnos a los estímulos o la información que es relevante para cada tarea, y a su vez también aprender a refocalizar cuando lo hemos perdido. ¿Sí? Entonces, para esto, nosotros vamos a estar hablando de algo llamado rutinas. Las rutinas están presentes todo el tiempo en el mundo del deporte. En algunos deportes más, en algunos deportes menos. Deportes cerrados, como el tenis de mesa, que es, se está detenido el partido o el punto, se juega un punto, se termina ese punto, se detiene. ¿Sí? Hay otros deportes que son abiertos, por ejemplo el fútbol es un deporte abierto, arranca el partido, el tiempo corre y las secuencias se pueden seguir dando, ¿no?, un poco más anárquicamente, entre comillas. Bien, entonces las rutinas son justamente las secuencias sistemáticas de pensamientos y acciones que se realizan antes de ejecuciones deportivas. Y en tenis de mesa podemos practicar distintas clases de rutinas. Una rutina es la rutina precompetitiva. Aclaro, todo esto ustedes lo tienen justamente también en el material que les voy a compartir ahora al final. Una rutina precompetitiva tiene que ver con armar justamente como su bolso psicológico. ¿Sí? Aquellas personas que hayan participado en torneos habrán armado bolsos, ¿verdad? Por ejemplo, Marcelo, vos en tu bolso, para participar en un TMT, ¿qué le metés? Yo tengo todas las cosas para hacer la activación, la banda, la pelotita, el rolo no porque no me entra. A ver si me llevo el mate. Muy físico, claro, cierto que querías evitar dolores. Algo para comer, siempre vengo a hacer una guardia, estoy medio dormida, así me llevo alguna barrita, algo con cafeína, una muda de ropa, y ahí me voy a laburar por ahí. O sea. Bien, perfecto. Siguiendo con esto que venimos hablando, ¿no?, desde el principio del taller. Nosotros nos orientamos mucho a lo que tiene que ver con entrenar técnicamente, entrenar físicamente. Seguramente ustedes, cuando arrancan un entrenamiento o una competencia, hacen una entrada en calor.
Pero a veces descuidamos también lo que tiene que ver con nuestra preparación precompetitiva de los torneos o las competencias. Dentro de un bolso psicológico, ¿qué se suele recomendar? Que así como guardamos la toalla, como guardamos justamente, no sé, una paleta de repuesto, o guardamos también la botellita de agua, la barrita, bla, bla, bla. Bueno, es muy importante que tal vez antes de una competencia, para llegar con los niveles de activación más adecuados, recuerden que lo de activación es esa curva que hemos de zona rendimiento óptimo, para llegar con nuestros niveles de autoconfianza un poco más calibrados, podamos justamente primero identificar cuáles han sido nuestras últimas mejores competencias o jugadas. Puede ser, por ejemplo, conectarnos con las mejores jugadas o los mejores momentos del último entrenamiento, con los momentos destacados tal vez de nuestro último partido, ¿sí? Margaret, vos que tuviste tú hasta ahora primer y único torneo, ¿tenés momentos destacados de ese torneo? ¿Momentos en que decís, ya acá estuve bien? Bien, perfecto. Entonces, algo que podrá ser muy conveniente es anotarlos, ¿sí? Dejarlos escritos en un lugar o en el celular, repasarlos capaz en los días previos y repasarlos, ni hablemos, en la entrada en calor, ¿sí? También podemos anotar y recordar nuestras mejores cualidades. Posiblemente del partido más difícil no salgamos haciendo lo que no sabemos hacer. Posiblemente las situaciones más estresantes de nuestras vidas las podemos resolver utilizando nuestras fortalezas. Con lo cual, parte de una preparación adecuada psicológica es repasar nuestras mejores cualidades. Yo algo que suelo incorporar de esta forma en los entrenamientos es, bueno, por ejemplo, si ustedes registran, no sé, cuáles días fueron a entrenar, cuáles ejercicios hicieron, semana a semana, o tal vez cuántas horas entrenaron esta semana, también podrían preguntarse qué estuvieron bien esta semana, ¿sí? ¿En qué anduvieron bien? No importa que sea algo psicológico o que sea algo técnico también, ¿sí? Si su mejor cualidad hoy en día tiene que ver con, vamos a poner algo muy complejo, contratopear de revés, bueno, fantástico. Tal vez tienen que tenerlo presente eso. Número uno, la ansiedad nos habla que tenemos un peligro. ¿Cuántas veces hemos ido a los torneos pensando en lo que no queremos que suceda? ¿Cuántas veces hemos ido justamente a los torneos o a un entrenamiento o alguna situación en nuestra vida, que es una cita romántica, pensando en lo que no queremos que salga mal o lo que podemos fallar? Si estamos pensando en nuestras mejores cualidades o en los mejores partidos, repito lo que dije antes, no podemos estar atentos a dos fuentes de informaciones muy demandantes al mismo tiempo. Si yo estoy pensando en la previa a la competencia, lo que va a salir mal, no estoy pensando en mejores cualidades. Y al revés, si estoy conectándome con lo que hice bien en la semana, con lo que hice bien en el último torneo, tal vez no estoy pensando o estoy impidiendo pensar en lo que no quiero que suceda o lo que tengo miedo que suceda. Con lo cual es, por un lado, algo que puede suceder es que la ansiedad sea mucho menor. Lo segundo que también puedo responderte es que la ansiedad justamente aparece en función de dos cuestiones. ¿De qué tan importante es el evento? ¿Sí? No es mismo capaz participar en un TMT que en un FETEMBA. Y segundo, la ansiedad también aparece con respecto a la dificultad. No es lo mismo tener presente los recursos que nosotros disponemos que tener presente todo lo que no disponemos. Con lo cual es altamente probable que si nos conectamos con esto, también la ansiedad sea un poco menor. Podamos recordarnos más preparados. Y voy a volver un segundito para atrás, pero por un instante nomás, por algo que se me estaba pasando a decir que era muy, muy importante, que tiene que ver con el valor de la ansiedad, que se me estaba repasando de fundamental. Recordemos que la ansiedad, a ver, es una emoción que tiene muy mala fama, pero es una emoción tan valiosa como la felicidad, el amor, la alegría. Un gran valor que tiene que ver justamente la ansiedad es anticiparnos situaciones difíciles o amenazas. Posiblemente muchas de las amenazas que nosotros percibamos tal vez sean más imaginadas que reales, ¿sí? Pero también está buenísimo justamente anticipar realistamente lo que nos puede pasar, lo que realmente nos puede tocar, no sé, complicado. Veo que ustedes dos se conocen, ¿verdad? Bueno, no sé, imagínate, Marcelo, que te toca jugar contra Rosario. Bueno, la ansiedad capaz te dice, esto puede ser un partido difícil, y está buenísimo que la ansiedad te lleve a hacer lo siguiente, que es justamente Re-
recordar la preparación y también clarificar el plan de juego, ¿sí? Prepararnos en esas competencias. Les cuento algo chiquitito de un tenimesista con quien estoy trabajando actualmente, que él se torna muy ansioso en la precompetencia al punto tal de que le cuesta mucho planificar sus partidos, porque se siente incómodo hacerlo. Lo que estamos trabajando con él es que aprenda a exponerse a la ansiedad imaginando esos rivales que le tocan por delante, que habitualmente les toca, y bueno, que piense su plan de juego. De hecho, la ansiedad le interfiere a él en cuanto a que, justamente como no quiere sentirse mal, no se prepara la competencia, no prepara un plan de juego, va a la mesa medio improvisando, ¿sí? Y algo que es muy importante también es tener presente las primeras acciones. No es lo mismo salir a la mesa sabiendo cómo vamos a tratar de jugar los primeros puntos que arrancar sin saber por dónde vamos a ir al principio. Después hay cosas que pueden salir un poco de nuestro control, obvio, pero es fundamental arrancar un partido sabiendo por dónde ir. No sé si les ha pasado de notar esa diferencia, arrancar un partido diciendo, ¿y ahora qué hago? Que sabiendo un poco por dónde va a arrancar la cosa, ¿no? Repito, aquí la idea no es participar en un entrenamiento o una competencia sin sentir ansiedad o algún otro tipo de emoción desagradable o estrés, sino que es saber cómo actuar en esos momentos, siguiendo con esta metáfora de, bueno, si aprendemos a manejar, la vez que nos toca ir a la autopista por primera vez, la ansiedad va a estar allí, pero ahora mismo subir a la autopista sabiendo cómo pilotear, que no teniendo idea, ¿sí? La segunda clase de rutinas, que es muy importante, tiene que ver justamente con saber justamente cómo prepararnos para cada punto. Lo que hemos recién es, bueno, cómo prepararnos para un torneo. Y para cada punto hay 4 pasos que pueden ser muy convenientes de llevar adelante para poder estar concentrados en ese momento. Número 1, poder regular la actitud o la postura corporal, ¿sí? No lo voy a hacer ahora porque estamos un poco jugados de tiempo. Si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo. Pero pueden practicar, bueno, la diferencia es lo que tiene que ver con el cuerpo. Si se han visto algunos videos de ustedes en alguna competencia o en entrenamiento, traten de identificar cómo es su cuerpo cuando ustedes están ansiosos, ¿sí? O tal vez están incómodos por un motivo. No es lo mismo estar mirando al piso, con los hombros caídos, que tal vez tratando de mirar para adelante con una media sonrisa. Entonces, el primer elemento a prepararse para jugar al próximo punto es identificar una actitud corporal que pueda ser adecuada para esa situación. Segundo, regular la activación como venimos haciendo. Hoy solamente trabajamos en, bueno, cómo bajar los niveles de activación. Pero perfectamente podrían tal vez descubrirse que están un poquito apagados, porque les está yendo muy bien, porque el partido ya se vuelve fácil, que tal vez están un poquito cansados o cansadas, y tal vez pueden saltar un poco en el lugar, ¿sí? Tal vez pueden utilizar un autodiálogo un poco más desafiante, darse golpecitos en alguna parte del cuerpo. Paso seguido es tal vez recordar cómo quieren jugar ese punto. Tal vez hasta pueden tomarse un segundo para conectarse imaginadamente con el saque que quieren realizar o cómo van a desarrollar el punto. Y la última acción que les recomiendo que puedan tratar de incorporar cuando estén en esos momentos previos antes de hacer el saque, bueno, tener presente estas acciones previas medio rutinarias. No sé, a veces tal vez nos quedamos viendo la pelotita un instante, algunos he visto que pican sobre la mesa un par de veces, o alguno que tiene un poquito de la pelotita para arriba la vuelve a poner en la mano antes de sacar. Alguna palabra gatillo. Palabras gatillo tiene que ver con esas palabras del autodiálogo que nos promueven o desde un nivel de activación o de una conducta, ¿sí? Que yo, por ejemplo, yo me puedo decir al drive y eso ya engloba toda una serie de ejecuciones, ¿no? O me puedo decir muerto y me estoy dando una indicación de cómo tengo que hacer el próximo saque, ¿sí? Y finalmente, actuar, llevar adelante lo que nosotros nos propusimos. Pregunto, Nicolás, ¿tenemos 5 minutos más? Gracias. ¿Quién quiere practicar esto en vivo y en directo? Marcelo. Bueno, Marcelo, ya que la agitaste para que pase Rosario, vas a pasar vos.
Bien. Bien, Marcelo. Vamos a revelar tus. Vamos a revelar tus habilidades. ¿Cuál es un saque que a vos te gusta hacer? Un saque es un saque así tipo violín con efecto lateral que me queda en el drive. Muy bien. ¿Cómo sería una actitud corporal? Vamos a llamarla, no me gusta mucho la palabra positiva, pero bueno, vamos a llamarla desafiante. ¿Cómo sos vos cuando estás? ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Cómo crees vos que se ve tu cuerpo cuando vos estás preparado para actuar de esta forma? ¿Y cómo crees vos que es tu cuerpo cuando estás en el horno? En general, cuando estoy por jugar un punto, así trato de saltar, de respirar y de agacharme y sentir bien la tensión en las piernas como para hacer un juego rápido. Muy bien. Sentir esa tensión. Este no es un momento para gente tibia, entonces te voy a pedir que por favor simules eso. Y lo que hago es tratar de acomodarme, agacharme y sentir bien las piernas y mirar arriba, mirar la pelota todo el tiempo. Ok, fantástico. Intuyo, sos un ser humano normal, como yo también lo soy, a veces. Entonces, intuyo que a veces no estás con esa posición, no estás con esa predisposición para actuar. ¿Recuerdas alguna vez real? No quiero que inventes nada, quiero que puedas conectarte con una experiencia real en donde hayas estado con una actitud corporal totalmente, vamos a llamarla, negativa, o pesimista, o derrotista. ¿Cómo puede ser esos momentos previos? Más así. Así. Sí. Sí, me paro más lejos de la mesa. Sí. Okay. Mancho, estoy cansado. Muy bien, me encanta tu nivel de colaboración y dramatismo, me gusta mucho. Marcelo, te hago una consulta. ¿Notas cambios, por ejemplo, en tu nivel de activación por solamente hacer estas dos clases de posturas corporales? Incluso acá en este momento, sí. Y eso que ha sido bastante aficionado, ¿no? Y si vos tuvieras que, capaz, utilizar algunas palabras, una o dos palabras, que definan, si fueses a hacer ese saque frente a Rosario, o jugarle a Rosario, una o dos indicaciones que pudieran, disparar, ¿cómo vos tendrás que actuar en la jugada siguiente? Depende de mi rival y la jugada, pero en general juego mucho de drive y soy de atacar, y a veces me falta un poco de confianza, sé que puedo hacer un golpe bueno, entonces la palabra es confianza. Cuando estoy 10-10 por N, siento que me merma un poco la confianza, trato de activarme justamente y me digo a mí mismo adentro, confianza, confianza, confianza. Confianza, me lo repito varias veces antes de posicionarme a la jugada, o a veces me digo drive, todo drive, todo drive, para no dudar. Bien. De recibir todo drive. Bueno, muchas gracias Marcelo. Un aplauso para Marcelo que se la bancó. Bien, obviamente. Esto, si bien aquí lo hemos hecho en forma muy improvisada, estas rutinas también requieren entrenamiento. ¿Sí? La idea no es, a ver cómo podría ser en la competencia, o hoy se me ocurre. Si ustedes prestan atención a los deportistas que posiblemente más admiren o conozcan, van a ver que tienen incorporadas rutinas. A mí hay una saltadora en garrocha olímpica retirada, llamada Eleni Zimbayeva, que ella saltaba justamente con garrocha, fue medalla de oro por Rusia. Ella tenía la misma rutina precompetitiva o pre-ejecución siempre. Veía videos de ella. Estaba haciendo literalmente lo mismo que en una competencia. ¿Sí? Entonces, esta clase de rutinas, como la que hizo Marcelo... Marcelo, yo sé que tal vez puede ser un poco incómodo hacer un entrenamiento, hacer todo esto, pero te invito a que lo trates de automatizar lo más posible. ¿Sí? Lo que te va a ayudar es que esa conducta, que es la que te saca de situaciones difíciles, aún en momentos estresantes, ya salga naturalmente. ¿Sí? No tengas que, lo estoy pasando mal, ¿qué tendría que hacer ahora? Va a salir sola. Y la última rutina que les quiero proponer tiene que ver con las rutinas de refocalización. ¿Qué hacemos cuando perdimos el foco? ¿Qué hacemos como, todo re lindo, el plan previo, el plan de ejecución, pero acabo de recibir dos bagres consecutivos, eso no pasa mucho, pero pasa, y cuando pasa es, cortocircuito, o acabo de errar un saque, o acabo de meter... 2-3 puntos consecutivos cometiendo errores. Un plan de refocalización tiene que ver con identificar la situación en la cual tal vez yo habitualmente pierdo el foco. ¿Sí? ¿Qué busco lograr en esas situaciones o cuál es mi objetivo? Y pensar cómo lo puedo lograr. ¿Sí? Por situación, por ejemplo, acá tenemos, sacando una ventaja grande, perdiendo intensidad.
me ha pasado mucho trabajando con tenismesistas que de golpe están 8-2 y se empiezan a dispersar, ya están pensando en el próximo partido, descubren que su tonicidad muscular se pierde, que empiezan a jugar los puntos por inercia y me dicen, sí, de golpe estaba 8-2 y no sabes, de golpe me puse 8-5 y ni pensé cómo tenía que jugar los tres puntos pasados. ¿Cuál es mi objetivo lograr aquí? Bueno, tratar de identificar que yo quiero estar con energía en esos momentos, ¿no? Quiero tener presente mi estrategia. Bueno, ¿cómo puedo lograrlo? Entonces acá podría ser, bueno, tratar de, en esas situaciones, saltar con energía entre cada punto y tal vez en una o dos palabras recordarme mi plan de juego. Luego de varios errores, otra situación, por ejemplo, muy típica de tenis de mesa, sintiéndome desanimado. Bueno, lo que yo quiero es recuperar el control, llevar otra vez mi atención a lo que yo puedo controlar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, capaz en esas situaciones lo conveniente para mí puede ser me alejo de la mesa unos pasos y recuerdo el valor de este partido para mí, ¿no? Y yo, bueno, ¿por qué este partido para mí es importante seguir planeándolo hasta el final? ¿O cómo me siento cuando, nada, ya doy por perdido el partido? Y ustedes me dirán, ok, tengo que anotar esto, qué sé yo. Mi recomendación es que sí. O sea, ustedes pueden pensar un partido medio al aire de cómo lo van a jugar, o tal vez pueden armarse una estrategia y repasarlo, conversarlo con sus entrenadores o entrenadoras. Un plan de refocalización, nosotros no perdemos habitualmente la concentración durante un partido por un millón de situaciones. Habitualmente son poquitas, pero son reiterativas, ¿o no? Rosario, vos mencionabas que el 10 algo es una situación un tanto crítica para vos y empezás a sentirte y alejarte de la forma que vos te gustaría ser como deportista. Entonces es muy importante tener presente cómo lo podemos lograr. Mi invitación es que ustedes puedan hacer dos clases de cosas con esto. Lo puedan anotar, lo puedan tal vez identificar que les pueda ayudar, hasta lo pueden conversar con sus entrenadores, entrenadoras, con alguna amistad, y que cada vez que se encuentren en una situación de estas en un entrenamiento, puedan llevar adelante su plan. Si no perdieron la concentración, traten de empezar a entrenar esta clase de comportamiento y de automatizarlo. O tal vez, siguiendo con lo que nosotros venimos trabajando en cuanto a imaginación, imaginarse estas situaciones e imaginarse cómo podrían actuar. ¿Sí? No sé si ha quedado claro con el plan de refocalización. La metáfora que a mí siempre me gusta de representar esto es como, bueno, sé que venía por un camino en la ruta y de golpe no me di cuenta y terminé o estoy empezando a entrar en la banquina. ¿Qué tengo que hacer de vuelta para volver al camino correcto o al camino que me lleva de vuelta a casa o a la versión deportista que quiero ser? ¿Sí? Ustedes dentro del material que van a encontrar va a estar casi todo lo que venimos hablando, más que en la parte práctica, y van a encontrarse con esta fichita que tienen todos los ejercicios que nosotros venimos conversando, ¿sí? Lo pueden imprimir, la pueden ir completando semana a semana, entonces capaz pueden marcar cada día que fueron haciendo estos ejercicios. Acá tienen entonces respiración, relajación, exposición, maniobra de crisis, rutina de preejecución, que Marcelo lo mostró con mucha amabilidad, y rutina de refocalización, que lo expliqué un poquito express, pero aquí está. Entonces, perfectamente ustedes semana a semana pueden imprimirse esta fichita, ir completándola. Más que nada porque algo que suele pasar en el deporte, lamentablemente, cuando entrenan habilidades psicológicas, es que nos olvidamos de entrenar. Así que esto puede ser algo hiperútil para mí. Lo pueden imprimir, lo guardan en el estuche, junto con su paleta. Cada semana o cada entrenamiento se proponen algo y le hacen una marquita cada día que lo entrenan. ¿Sí? Y finalmente, les comparto esto. Pueden ustedes con el celular, escanearlo. Lo probé en mi casa hoy. Sé que funciona bien. Si no lo quieren escanear, todo bien, no hay drama, no me ofende para más, en lo más mínimo. Pero bueno, les dejo lo siguiente entonces. La posibilidad que puedan escanear esto, que van a encontrar muchas de las diapos que trabajamos. Y nada, si alguno me quiere escribir preguntándome o pidiendo por más material, me escriben a mi mail, que es este. O también me pueden seguir en Instagram, que es arroba katz ezequiel,
casi nunca subo cosas muy psicodeportológicas, pero bueno, sé que hoy en día la gente se comunica muchas veces más por redes sociales que por mail. Muchas gracias.